La construcción de un nuevo ayuntamiento en este parking de Sarmantín ha dado un giro de 180 grados. Ya estaba adjudicado, de forma provisional, eso sí, a una UTE de empresas vitorianas. Pues bien, hoy mismo han decidido declararlo desierto y convocar uno nuevo. Para justificar la decisión, el teniente de alcalde recurre a informes jurídicos que, dice, recomiendan dar ese paso. Si vas por este camino que tú crees que y que nosotros hemos creído en la adjudicación provisional, que es un camino sólido y firme, puedes llegar no a tener unas nuevas oficinas, sino al Supremo en 10 años. Lo curioso es que el propio alcalde Patxi Lazcoz usó ese mismo argumento el 27 de mayo cuando compareció de forma extraordinaria para explicar por qué se adjudicaba a esa empresa el contrato del nuevo ayuntamiento. Entonces también lo aconsejaban los servicios jurídicos. Así que, según el portavoz del gobierno, la decisión se toma en aras del bien de la ciudad, pese a los medios de comunicación, según él. Asumir los calificativos que puedan desplegar en sus medios de comunicación, tales como rocambolesco y este tipo de cosas, y que dentro de 45 días todo esto sea historia. Ezker Batua ya dijo ayer que era un concurso viciado desde el principio, porque esta empresa ha sido adjudicataria sin haber cumplido los requisitos en el pliego de condiciones, algo que debería haberla eliminado del concurso automáticamente. El PP ha hablado de incapacidad en el seno del gobierno y EA recuerda que los errores del alcalde van a más. Ni el gobierno. Yo creo que asistimos a uno de los mayores errores. Ayer asistíamos a otro. Ayer nos contaban cómo a la señora Begoña Vázquez, cuando se le separó de su trabajo, se hizo mal. Y en la misma sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, convocada hoy, han decidido convocar un nuevo concurso que, además, en tiempo récord, quieren tener listo para el mes de agosto.